Bueno, muy bien. Y amigas y compañeros.
Gracias.
Jesus. En este retiro de Madrid, un lujo para todos los que puedan.
pueden disfrutar de sus encantos. Había una razón. Ahora, hace 15 años, fui nombrado por primera vez presidente de AMPE y también el primer acto como presidente de cualquier empresa. Comprenderéis que con esta edad hay que ser generoso con la vida y buscar un buen entorno para disfrutarla. Nada mejor que vuestra compañía en esta 38ª edición de los Premios AMPE. Desde 1969, el primer año de los Premios, a este 2007 hemos escrito juntos tantos capítulos de la publicidad y de los medios que no resulta fácil pretenderlos. De la publicidad suceden tantas cosas diariamente y en tan diversos escenarios que por ello casi nadie se atreve a insistir. Sin ser tan ambicioso, he intentado destacar algunos hitos de mis 15 años, pero he desistido. No quiero hacerlo. Sin embargo, creo que el inicio de las televisiones privadas y las autonómicas y la aparición de Internet son acontecimientos que han cambiado a todos la vida laboral y empresarial, tanto anunciantes como agencias y medios. Agradezco la presencia de los presidentes de las asociaciones que representan al sector publicitario y nos acompañan esta noche porque juntos hemos logrado avanzar, resolver los problemas que aparecen en el camino, defender nuestra profesión y buscar lo mejor para fortalecer el futuro de la comunicación y, en consecuencia, de los publicitarios. Agradezco a mi querido Jesús Martín, que está aquí en la mesa conmigo, su lealtad que ha tenido conmigo durante los 10 últimos años. Doy la bienvenida a Benedo Argüelles como nuevo director de AMPE. También doy la bienvenida a Negocios Estilo de Vida, nuevo socio de AMPE, que superamos ya los 41 y hemos batido récord en la historia de nuestra asociación, ¿no? Así que bienvenido al consorcio. Y bueno, bien, esta es la cordialidad que nos gusta para esta noche. Celebremos el triunfo de la creatividad, que la gratifica la felicidad, que todos disfrutemos corriendo por ella, sin atropellarnos y sin perder puntos. Felicidades a los ganadores y un fuerte abrazo para todos. No se va a hacer nada. Entonces le decía, pero no le puedo decir que tiene. Se abre. ¡Chueca! ¡Vaya! Se tiene la tela, ¿cómo se llama la película? La cocina rosa.
Y por último, lo importante es...